La infertilidad transforma la idea de una planificación familiar. En su lugar, aún llenos de mitos o prejuicios, decenas de parejas acuden a las consultas de reproducción asistida. Desde Cienfuegos, un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud trabaja diariamente para que esos sueños se hagan realidad. Basado primeramente en el concepto o la definición de infertilidad, que son aquellas parejas que después de un año de tener relaciones sexuales activas con una frecuencia de 3 a 4 veces en la semana sin utilizar método anticonceptivo, no logran embarazo. Partiendo de ahí, vienen por vez primera, una vez remitidas por el médico de familia, le hacemos la primera consulta, le indicamos los complementarios, realizamos el examen físico del hombre y de la mujer y ya por esa vía nos vamos dando cuenta cuál es la causa de infertilidad. La manera en que llegamos a la consulta no es la misma en que las emociones desbordan ya después de 6 meses o un año de tratamiento sin lograr concretar el proyecto de la maternidad y de la paternidad. Entonces el psicólogo está ahí para ayudar, para orientar y sobre todas las cosas para acompañar a la pareja en afrontar este problema de salud, pero también este momento de gran impacto desde el punto de vista individual y desde el punto de vista de la pareja. La consulta funciona diaria, todos los días, de lunes a sábado, hasta las 12 del día los sábados y los demás días hasta las 4 y media de la tarde. Según estadísticas, el porcentaje de parejas infértiles ha aumentado en los últimos años, lo que equivale por transitividad una labor aún mayor ante un escenario económico cada vez más complejo. La mujer, nos estamos dando cuenta de las pérdidas recurrentes, la pérdida recurrente se le llama a la mujer que se embaraza 2 veces o más y que pierde su embarazo por X o por Y causa. Vemos también pacientes que tengan antecedentes de abortos provocados, vemos a las pacientes con ITS previa, o sea que esa es la causa de infertilidad femenina más frecuente. Y vemos también en la masculina las alteraciones en el estudio espermático. Sin embargo, las esperanzas no mueren y cada día decenas de parejas cienfuegueras acuden a la consulta de reproducción asistida del área 2. Yo tengo 32 años, estoy operada un embarazo ectópico desde los 21. No había entrado a la consulta de infertilidad porque estaba estudiando, pero bueno, ya tengo la confianza y la seguridad de que quiero tener mis hijos, hacer una familia, y el mejor lugar para que me guiaran, para que me orientaran, era aquí. Y bueno, llevo ya varios meses aquí en la consulta y tengo toda la fe y la confianza en que todo va a salir favorable a mi parte. Los resultados, más que números, se hacen propios. Los niños nuestros, afirma el equipo médico, tienen una luz diferente. Hemos visto resultados muy favorables. Esto, increíblemente, yo en un inicio decía que no me gustaba la infertilidad, pero me encanta cuando veo los resultados de que muchas mujeres han logrado embarazo. Eso es algo muy bonito, satisfactorio, es un logro del trabajo que hacemos. Pese a las carencias materiales, desde Cienfuegos se mantiene el programa de reproducción asistida, una luz al final del túnel para parejas de toda Cuba. Roxana Martínez, Notisur.